Buenos días, hoy estamos con Carlos Alegría, el jefe de planeación, Godo, conservador. O sea, de los buenos. De los buenos. No alvarista. No, nosotros éramos de la línea pastranista en ese tiempo, pues. Ahora ya todo es uno solo. ¿Precandidato o candidato? Precandidato. ¿Estamos todavía peleando el aval? Estamos todavía tratando de luchar por el aval. Una persona que en este momento las cámaras de Cauca Extremo quieren conocer un poquito de quién es y por qué esta locura de ser candidato a la alcaldía de Popayán. Marcelo, gracias por permitirme dirigirme pues a la comunidad payanesa. Quiero ser alcalde del municipio de Popayán para seguir sirviendo a las gentes de Popayán. Ofrezco a las gentes de Popayán toda mi experiencia, además de 25 años en el sector público. Conozco Popayán, toda la vida he vivido aquí en Popayán. Conozco ese crecimiento desordenado que ha tenido Popayán. Entonces, quiero ofrecerle a todos ustedes una hoja de vida limpia, una hoja de vida intachable y mucha experiencia y querer seguir sirviendo a la gente de Popayán. Dicen que las canas son experiencia, totalmente. No son pintadas, o sea, no, si han sido trabajaditas. Son naturales, totalmente naturales, a través de más de 25 años pues, de experiencia y de servir a la gente de Popayán. Venga, yo hace rato me pongo en la tarea de mirar otros colegas y vi un candidato de otro partido donde habla de que los líderes acá que llegan no llegan a gestionar. O sea, ¿usted sí tiene la capacidad de gestión o le gusta que le lleguen las cosas de papayita para que las administre y las entreguen a los abuelitos? No, aquí hay que gestionar. El próximo alcalde que llegue tiene que gestionar, porque es que ya el presupuesto que existe en este momento de Popayán ya es un presupuesto que está, tiene cada partida, tiene ya su rubro presupuestal. Entonces, de ese presupuesto no hay nada más que hablar, no hay que votarle más corriente, es un presupuesto que ya está aprobado por el municipio de Popayán. Hay políticas públicas para todo, para los animales, para los abuelos, para el deporte. Entonces, el próximo alcalde es a gestionar. Yo soy un gran gestionador. ¿Sabe cuál es la gran falencia que tiene Popayán de no haber gestión? Es la unión de todos. En este momento hay una desunión, perdón, hay desunión. La alcaldía trabaja por un lado, la gobernación por otro lado, las instituciones como el SENA, como Confacauca, trabajan por otro lado, la clase política por otro lado, los gremios por otro lado, entonces no hay una verdadera unión. ¿No serán egos? De pronto puede ser eso, egos que cada uno quiere demostrar lo de cada uno, pero la verdad no, esto tenemos que unirnos todos para lograr hacer gestión. Entonces la gestión, el gestionador no es solamente el alcalde, el gestionador somos todos. Bueno, todos, absolutamente todos, en una gran unión para traer platicas y recursos de otros lados para poder que nuestro municipio empiece pues a salir de ese atraso en que realmente se encuentra. Su señoría habla de unión, o sea que en este momento, ¿qué está haciendo para unir al delgadito Silva, perdón, al flaco Silva, al doctor Ortiz, a Yagüe, a toda esa dirigencia política que tienen la decisión de llegar y decir y darle la bendición para que sea el candidato oficial del Partido Conservador? A ver, Marcelo, mira, primero que todo, toda mi vida he servido en las diferentes posiciones que tenía posiciones importantes. Primero que todo, siempre he sido el mismo. Siempre me he caracterizado por la humildad y he servido a todos. O sea, no ha sido chicanero, ni mucho menos. Nada, ha sido siempre... Saluda a todo el mundo. Ni he levitado. Como ciertos personajes que se levitan en las posiciones. Entonces yo entiendo que las posiciones públicas son pasajeras y son para servir a la gente y son para ser amigos y amigos y amigos. Y dejar huellas y dejar recuerdos. Entonces le hablaba de la unión que debemos tener todos. Y tengo una gran fortaleza. Que a través de esas posiciones que he tenido, como le dije, he logrado ser amigos, y amigos de todas las clases políticas, rojos, verdes, azules, he estado sin distingo de ninguna clase social ni clase política, entonces es una fortaleza. En ese momento yo me he sentado a conversar con gente de la base de diferentes partidos, liberales, de la U, conservadores y gentes dirigentes. Amigos dirigentes, porque es que yo tengo una gran fortaleza, que soy amigo de todos. Yo en política no he peleado con nadie, absolutamente nada. Y he servido a todos cuando he podido, que esté dentro de la ley.
lógicamente, y es servido a toda la gente. Entonces esa fortaleza de lograr, de tener esa amistad con todos, puedo lograr una unión. Es que necesitamos unirnos para poder hacer gestión, si no, no hay nada. Venga, cuando una persona habla de unión, y ahorita con todos estos temas coyunturales que hay en la política caucana, ¿usted haría hostias con el diablo? De todas maneras, como le digo, uno tiene que estar dentro de la ley. O sea, ¿comería hostias con el diablo? Es la pregunta mía. Porque es que hay congresista de congresista. No, de todas maneras, miren, de todas maneras, nosotros en la clase política son los que allá arriba les hacen caso. El sistema nuestro es político. El sistema nuestro es político. Ahora nosotros debemos mirar es eso, cómo se gestiona, pues, recursos para el municipio de Popayán, y esto se gestiona, como le digo, a través de la clase política, a través de la unión de las instituciones, a través de la unión de la gente. Que uno comería con hostias, como lo dices, comería hostias con el diablo. Con el diablo, pues realmente uno allí uno tiene que ver es la gestión, ¿no? Que tiene cada, a ver si el diablo funciona. Persona, si el diablo funciona. No me voy a enterrar con el diablo, eso sí, es cierto. Lógicamente, porque pues yo siempre he actuado bajo las normas y bajo la ley. Por eso mi hoja de vida es totalmente limpia. Bueno, difieren ciertas cosas, pero bueno, sí toca de pronto comerse sus hosticas con el diablo. Y de pronto si vienen minifalda está bueno. Pero bueno, Partido Conservador, pastranista de esa época, no godo, o sea, no sectario. ¿Podemos llegar todos los que no somos conservadores? No, están ya. Mi precandidatura arrancó con sectores liberales, sectores de la U, sectores conservadores, por lo que le digo, porque tengo amistad con todos y a todos he servido. Y en el tema regional, en el tema de alcaldías, prevalecen más las personas, prevalece más un programa que el tema de los partidos políticos. Temas partidos políticos. Bueno, hablemos un poquito. Estamos en un sitio del municipio de Popayán. Estamos en la Galería de las Palmas. Venga, yo sé que de pronto me van a dar palo después. 264 máquinas de coser guardadas, archivadas, echando polvo. ¿Qué vamos a hacer para que funcionen las empresas acá? Unión, porque le digo unión. ¿Por qué está cerrado en este momento el centro textil? Porque el centro textil no hay un acuerdo, pues, entre la administración actual y el parlamentario que gestionó el centro textil. Ah, Chuspas, bueno, perdón, Luis Fernando Velasco. Ese centro textil se construyó, creo que en el gobierno de Francisco Fuentes. El gobierno de Francisco Fuentes, pero ahí quedó el centro textil. Ahí está, son 250 máquinas que están paradas. Creo que hay un pequeño grupo trabajando, pero lo demás está subutilizado. Doctor Luis Fernando Velasco, haga las paces. César Cristian no es tan malo como parece. Por favor, necesitamos que ponga a trabajar el resto de máquinas. No lo meto a él en líos porque él es precandidato. El lío me lo estoy metiendo yo. Bueno, doctor, saquemos este tercio porque lo meto en líos. ¿Equipo de fútbol hincha de alguno? Millonarios. Millonarios. Azul también. Azul total. Azul también, claro. O sea que esa gente que vendieron la finca en esa época. Bueno, en fin, que también son candidatos. No hablemos de eso, eso es otro lío de otra harina. Eso es otro lío de los hinchas. ¿Cuántos precandidatos hay del Partido Conservador? Habemos 5 precandidatos en este momento en el Partido Conservador. Todos muy buenos. Todos muy buenos, todos tienen méritos, o sea, ni representación. Si llegase a ganar, ¿los llamaría a todos? Ese es un compromiso y el Partido Conservador es muy disciplinado. Cuando se hacen estos procesos de seleccionar un solo candidato, todos los demás deben acogerse a ese candidato y colaborarle, y así ese compromiso lo hemos hecho entre todos. Bueno, en 2 minutos, invite a la gente que crean en usted, que lo apoyen y que saquen adelante a Popayán. A ver, yo quiero invitarlos a que acompañen este gran proyecto de Carlos Alegría a la alcaldía de Popayán. Ofrezco toda mi experiencia, ofrezco mi humildad, ofrezco toda esa gran capacidad que tengo de gestionar, de unir a todas las clases sociales y políticas para lograr hacer gestión y traer pláticas para que este municipio pueda salir un poco de ese atraso que se tiene. Bueno, este es Caco Extremo. Ojo, todos son capaces de gestionar. No los que llegan enseguida le entregan plática para que administren y entreguen a los abuelitos.
eso hay que dejarlo claro. Todos tenemos la capacidad de gestionar. Que de pronto él sea mejor y más capaz. Dios los bendiga. Sigan con más de Cauca Extremo.